Bienvenidos nuevamente a otro reporte especial de ¿Qué pasa en Venezuela? A través de las pantallas de BTV, un placer saludarles nuevamente para llevarles a ustedes la información, lo que es noticia hasta esta hora en nuestro país, recordándoles nuestra página web www.dtvoficial.com. Allí también pueden nutrirse, leer noticias, además de ver nuestra señal en vivo, nuestro fanpage en Facebook, www.facebook.com/DTV Oficial, todo eso pegado, DTV Oficial. Además de nuestras cuentas en Twitter, @DTV-Oficial, @AlcisEspina, para que se mantengan informados durante todo el día de lo que pasa en Venezuela. Y comenzamos a chequear lo que es noticia, lo hacemos con el portal de DTV Oficial. Víctor Ruz, heridos de Palaima son responsabilidad de Arias Cárdenas. Ampliamos la nota. Víctor Ruz, diputado de la Asamblea Nacional, se acercó a la zona afectada para brindar su apoyo a los vecinos y familiares de los heridos. De forma categórica, rechazó la represión en contra de los estudiantes por parte de grupos armados y los propios funcionarios policiales, tanto regionales como nacionales, que aparte de violar el derecho a la protesta y la vida, también irrumpen en la propiedad privada. Dice más adelante, el miércoles pasado fue una fiesta de bombas lacrimógenas y perdigones que duró más de 16 horas y ayer volvieron a atacar a los jóvenes. Cada vez que reprimen una protesta, recibirán la respuesta contundente del pueblo, que con manifestaciones pacíficas enmarcadas en la Constitución seguirán alzando su voz para exigir se les garantice sus derechos. Bueno, en nuestra página www.dtvoficial.com ustedes pueden ver inclusive fotografía de los heridos, inclusive los impactos de balas que recibieron en la residencia Palaima. Entonces, el diputado a la Asamblea Nacional, Víctor Ruz, responsabiliza al gobernador del estado Zulia, Francisco Javier Arias Cárdenas, por los hechos ocurridos en la madrugada de ayer en Palaima, Maracaibo, estado Zulia. La noche anterior, la noche del sábado, en el municipio de San Francisco, se vivió una situación irregular con el padre José Palmar. Al parecer hubo una guarimba muy cerca de su parroquia, de su iglesia, en Nuestra Señora de Guadalupe, en Sierra Maestra, y el padre Palmar se acercó hasta allá. Llegaron un grupo, unos colectivos al sitio, acompañados por efectivos de Polisur, y amenazaron con armas a los jóvenes que estaban allí y por supuesto al padre Palmar, que acompañaba a los manifestantes en la noche del sábado. Eso fue tarde noche del sábado. Nosotros pudimos hacerle una entrevista al padre José Palmar, nuestros compañeros Augusto Navarro y Pedro García, al padre José Palmar vía telefónica, y nos comentaba un poco de los hechos, de lo que ocurrió esa noche en el municipio de San Francisco, esta situación que vivieron habitantes del municipio de San Francisco, específicamente Sierra Maestra, y también el padre José Palmar. Pero bueno, se le suma lo ocurrido el sábado por la noche con lo que ocurrió la madrugada del domingo en la residencia Palaima. A esta hora, hay un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana cerca de residencias Palaima y también muy cerca de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Hay una barricada puesta por los vecinos de Palaima allí en la zona de ese populoso sector conocido como la Trinidad, en Maracaibo, estado Zulia. Seguimos chequeando noticias, lo hacemos con el portal de globovisión.com. Marcha convocada por el ministro de Salud se realizará hasta Miraflores. Así como lo escuchan, este lunes trabajadores del sector salud marcharán desde Plaza Venezuela hasta el Palacio de Miraflores en Caracas para conmemorar el Día Nacional del Médico y por la Paz y la Vida. Esta actividad fue convocada por el ministro para la Salud, Francisco Armada, quien escribió en su cuenta Twitter: marchemos temprano desde Plaza Venezuela hasta Miraflores a celebrar los avances de la Revolución Bolivariana en salud, 8:30 de la mañana. Otra movilización convocada fue por la Federación Médica Venezolana. También se realizará desde Plaza Venezuela, pero esta hasta la sede de la Vicepresidencia de la República. El 10 de marzo, por supuesto, se conmemora el Día del Médico en nuestro país en honor al natalicio del doctor José María Vargas. Así que dos marchas desde el mismo punto en Plaza Venezuela, uno por los avances de la revolución y otra convocada por la Federación Médica Venezolana porque no hay insumos
porque no hay camas, porque cada vez es más complejo que una persona reciba los primeros auxilios en un centro asistencial público del país. Entonces, dos marchas, nosotros vamos a estar muy pendientes de estas marchas desde el mismo punto, desde Plaza Venezuela, una rumbo al Palacio de Miraflores, otra rumbo a la vicepresidencia de la República. Muy pendientes vamos a estar nosotros para hacerles llegar esta noticia a través de TV. Seguimos chequeando noticias, lo hacemos con elnacional.com. Alcaldes aseguran no tener potestad para controlar protestas. Ramón Muchacho, Gerardo Blay, Carlos Oscariz y David Smolansky, alcaldes de Chacao, Baruta, Sucre y El Hatillo, respectivamente, aseguraron ayer que los cuerpos de policía municipal no tienen competencia ni cuentan con equipos antimotines para intervenir en las manifestaciones de calle que han derivado hechos de violento durante las últimas semanas en el país. Blay precisó que según la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la Ley de Policía Nacional y las alcaldías no cuentan con la potestad de controlar el orden público. Las autoridades locales sí pueden remover las barricadas siempre y cuando no se encuentren en medio del desorden público, de acuerdo con Muchacho, quien afirmó que las alcaldías han estado liberando las vías desoladas que se encuentran restringidas por escombros colocados por manifestantes. Cabe destacar, recordarles a ustedes, que las policías municipales juegan prácticamente un papel administrativo en el municipio. Entonces, bueno, estos alcaldes aseguran no tener potestad para controlar la protesta. Ramón Muchacho, Gerardo Blay, Carlos Oscariz y David Smolansky. Recuerden ustedes que la fiscal Luisa Ortega Díaz y varios personeros del gobierno nacional han dicho pues que estos alcaldes son cómplices de las guarimbas y de los hechos que se han sucedido últimamente en la Plaza Altamira de Caracas. Entonces, bueno, ya los alcaldes fijan una posición al no tener ningún tipo de potestad para controlar las protestas. Sin embargo, el alcalde Ramón Muchacho ha dicho en varias oportunidades que se ha reunido con los factores, que se ha reunido con los estudiantes que se encuentran apostados en la Plaza Altamira y también en algunos focos donde hay guarimba en su municipio, para saber su estado, cómo están, pero no puede, no tiene potestad para reprimir a los manifestantes en sus guarimbas. Seguimos chequeando noticias, lo hacemos con el portal de laverdad.com. Venezolanos en Panamá pasan aceite sin cadena, así como lo escuchan. Anauco denuncia que hay viajeros sin posibilidad de cubrir sus gastos en el país centroamericano por el bloqueo de cupos. Roberto León Parini, presidente de la organización, asegura que la forma intempestiva en la que se realizó la suspensión de las divisas en el territorio panameño representa una violación de los derechos humanos. En brazos cruzados quedaron los venezolanos que viven, o que estudian, o que trabajan en Panamá por esta ruptura diplomática y comercial con Panamá. ¿A dónde va a llegar todo esto? ¿Qué busca el presidente Nicolás Maduro rompiendo relaciones diplomáticas y comerciales con los países del mundo? Pregunto yo, ¿por qué no rompe relaciones diplomáticas y comerciales de inmediato y ya se acaba de una vez por todas todo esto con los Estados Unidos? ¿Por qué no rompe relaciones con Cuba? Porque, ¿qué le genera Cuba a Venezuela? Gastos. Es lo único que genera. Regaladera. Adoctrinamiento cubano. Gobernar desde Cuba. Son interrogantes que se hacen los venezolanos constantemente. Mientras los venezolanos en Panamá están pasando aceite, como decimos los venezolanos, sin Caribe. Esa es una realidad.
Seguimos chequeando noticia. En universal.com publica: para la ONU, la tortura no solo persigue obtener una confesión. La tortura tiene un sentido, por eso nosotros tenemos que ser muy rigurosos con el uso de los términos. La tortura se emplea para obtener, se le inflige sufrimiento físico a una persona para obtener una confesión. Y tenemos que diferenciarlo de lo que es un trato excesivo o un uso desproporcionado de la fuerza. Y sobre la base de si es tortura o si es trato cruel, inhumano o degradante, se establece la entidad de la pena y la proporcionalidad del castigo. Esto lo dijo la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez. Mucho se ha comentado. Ella dice que tergiversaron, que no, el Nacional tiene que retirar sus palabras o lo que escribió a través de su portal de, no, de noticias, el Nacional, el-nacional.com. ¿Fue claro o no fue claro la defensora del puesto? Perdón, la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez. La tortura tiene un sentido y se le aplica castigo o sufrimiento físico a una persona para obtener información. Yo creo que a la defensora del pueblo se le olvida que a las cámaras se le da rec, grabar. Yo creo que se le olvida a la defensora. Lo di. Ahora, ¿le queda grande el puesto a Gabriela Ramírez como defensora del pueblo? ¿Habrá dicho la verdad de lo que sucede la defensora del pueblo? ¿Qué creen ustedes? Muy mal. Muy, muy mal. Muy grande el puesto de la defensora del pueblo para Gabriela Ramírez. Seguimos chequeando noticias y con esta termino. Lapatilla.com. Maduro anuncia una tarjeta electrónica de racionamiento. Ay, Dios. No hay azúcar, no hay café, no hay leche, no hay margarina, no hay arroz, no hay pollo. No hay. Ah, pero sí hay inseguridad. Inflación, mucha. Muchísima. Pero el presidente Maduro anuncia una tarjeta electrónica de racionamiento. Solo para los mercados del gobierno. Bicentenario, Mercal, Pedeval. Señor presidente, es que ni en esos mercados los venezolanos conseguimos los productos de primera necesidad. ¿Vamos rumbo a Cuba, sí o no? Su respuesta a través de nuestras cuentas en Twitter, arroba DTV-oficial, arroba alcisespina, recordándole nuestro fanpage en Facebook, www.facebook.com/DTVoficial, nuestra página web. Usted puede ver nuestra señal en vivo, pero también chequear lo último de las noticias a www.DTVoficial.com. Por mi parte, pasen todas y todos un feliz día. Nos volveremos a encontrar nuevamente a través de esta pantalla en un reporte especial de qué pasa en Venezuela. Pásenla bien.